Tenemos aquí a dos grandes empresarios y dos grandes amigos. Una persona fabulosa y que, por supuesto, si hablamos de entrega de premios, ellos se merecerían todos los premios que dieran en, ay, de amor, en todos los aspectos. Y tú también. Y tú también. Sí. Y tú también. No, es que recién nos agarraste con la cámara dándonos un beso, sí, con el Rafa. Pero bueno, él me primicia, ve, esto es primicia, más la primera que saqué en público, ¿no? Besando tan efusivamente, ¿no? Eso se lleva ahora. La pareja del mismo sexo se lleva ahora. Y es lo más lindo del mundo también, ¿verdad? El día que se afeite, yo me caso con él. Yo le dije, pero porque todavía me pincha. Me pincha. Tú me pinchas más. Este año el gaucho de Banú va a recibir un premio. Sí, Rafa, tú también recibes, ¿no? Sí. El gaucho recibe por el premio Retarón Revelación del 2015. Creo que Horacio viene el gaucho, un diamantecito en bruto ahí que lo vamos puliendo. Y se lo agradezco de todo corazón. La verdad que es el mejor restaurante que hay ahora mismo en todo Puerto Banú. Tú ves Puerto Banú que está todo vacío y el gaucho está lleno. ¿Has visto? Bueno, o sea, que eso es increíble. El hotel de Manilva Green es el único también que hay, porque es maravilloso. Manilva es el único que tenemos. Allí no tenemos competencia, pero lo llenamos también lo llenamos. Tú sabes que estamos esperando a vosotros, que hay un fin de semana romántico. Pepe y tú, y nada. Bueno, pues enhorabuena por ese premio, que lo merecéis, de verdad, porque sois unos empresarios luchadores. Que nos veamos más veces. La verdad, eso, yo creo que tú diste la clave. La lucha constante es nuestra premisa. El éxito, ¿no? O sea, que a los nuevos empresarios, a las personas. La constancia, el estar todo el tiempo así pendiente. En el ojo del amo, engorda al caballo. O sea, que yo iba a pedir un consejo para la gente que quería invertir y inventar negocio, que cuál era la clave, y me la acabáis de decir. O sea, que la clave es el trabajo. El trabajo y estar pendiente del negocio. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y sabes que te queremos mucho. Encantado. Vamos esta noche a tener la primicia de escuchar la canción del verano. Porque estas señoritas, estas dos mujeres tan guapas, tan bellas, nos van a cantar algo que os vaya a quedar pasmao. Os vaya a quedar, bueno, como se dice en Sevilla, te va a caer de espalda. Es cierto. Sí, vamos a cantar. Es cierto, esta noche vamos a estrenar aquí en primicia, en la gala de los Oscar de la 100, la canción de las noches de Marbella. Y realmente va a ser la canción del verano. Es una canción con mucha marcha y va a sonar este verano en todas las discotecas y en todos los sitios. Os va a encantar, ¿verdad? Es fantástica. Además tiene muchísimo ritmo. Estamos intentando, pues eso, promover un poquito las noches de Marbella, el glamour que hay, las ganas de vivir y el amor. Muy bien. un estribillito. Vale, vamos. The nights in Marbella are magic. The music that you feel is exciting, and the love is in the air. Espero que bailéis. Más linda, de verdad, es que son encantadoras. Enhorabuena, de verdad, y que triunfe en todos sitios, no solamente aquí, Fantástico, eres fantástico. Qué buen equipo. Artista, buen equipo. La cámara y no lo vemos nunca. Súper simpático. Tienes que sacarlo de vez en cuando. No, tú no quieres porque sabes que te lo van a quitar, No quiero publicitarlo. Gracias, enhorabuena, enhorabuena. Qué voces más bonitas, que tiene una voz preciosa esta chica. Ya lo escucharás. Qué bonita. Tenemos aquí la nueva presentadora de... No. Y va a ser una UTE momentánea con Elena, de las tardes de Elena. Espérate, que la ha llamado mi corresponsal aquí en Olivia Valé. Entonces ella es mi corresponsal en Olivia Valé. Así que, a tú la introducción, ¿de dónde estamos y qué estamos haciendo? Buenas noches, estamos en Olivia Valé, una celebración muy importante, que son 100 mejores de Marbella. Muy importantes personas, muy bonitas, guapas, en Babilonia. Y vamos a estar haciendo para mejores personas que viven por y para Marbella unos Óscares. De Óscar Horacio, unos Óscares. Así que cuando vais a ver esto, para que conozcáis qué bonita Marbella y qué guapa gente ahí, aquí viven y qué bonita la vida en Marbella. Muchas gracias, buenas noches. Yo paso con mi jefa, mi amiga Elena. Pues está bellísima también, o sea, y sabemos que trabaja muchísimo y estás así de guapa, o sea, que el trabajo nos embellece. Míralo, prueba de ello. Salud. Salud.
Bueno, ahora hemos intentado unir a la pareja, que son unas relaciones públicas que no paran de relacionarse, y es que es así. Aquí así que es Marbella y nos encanta tener buenos amigos, y aquí es muestra de ello. Vamos a hablar ahora con tu encantadora esposa, si me lo permite, Humberto, que rescatemos un poquito a Noelia Tame, que se llama, es una gran diseñadora, que llevas una joya preciosa. Cuéntanos qué lleva Noelia. Hola, buenas noches, Elena. Bueno, llevo de todo, todo lo que encontré en el alhajero. Anillos, pulsera, claro, tengo que hacer publicidad. Acá todas las chicas son clientas mías, he vestido a muchas chicas esta noche. Anastasia, bueno, a muchas, muchas, especialmente a la azafata de Horacio. Son preciosos los pendientes y lleva juego todo, es que va... Muchas gracias, Elena, vos siempre... Pero preguntaré, ¿cuál es la joya más preciosa que ha traído esta noche? Mi esposo, por supuesto. ¿Qué pareja más allá que soy? ¿Cuál es tu joya? Y mi diamante pulido, porque yo soy en bruto. Y ella es pulida, es mi amor, por supuesto. Mi brazalete. De vez en cuando te dará una pulidita y ya, que pasa para las mujeres también. Claro, claro. Yo le pulo, yo 15 años puliendo el diamante. No hay manera, no hay manera. Bueno, ¿cómo sentí con este premio, Noelia? Bueno, yo muy orgullosa, la verdad. Yo la verdad que, aunque él diga es de los dos, no sé qué, yo siento que es de él, porque él es el que está en su sitio. Humberto, por favor. Te saqué y tenía un bichito. Él siempre con su carácter humorístico, pues le encanta hacer humor. Y vuestro hijo igual, que ya lo he escuchado yo, que también se ríe de todo, que sí. Vamos, igual que el padre. Y ya Facundo ha hecho nota, ha hecho desfile, va a salir, bueno... En una película, todo, porque el padre es muy buen en relaciones públicas y él siempre está ahí integrándolo. Enhorabuena, que paséis un buen verano con mucho éxito en el Gaucho. ¿Y cuándo de nuevo por el Gaucho? Ya mismo vamos al Gaucho, ya, que no podemos pasar sin ellos. Mira, no que tenemos nuevos platos, tenemos nuevos platos ensalados. Te va a encantar. Gracias, enhorabuena por vuestro trabajo. Bueno, estábamos hablando ahora mismo del Gaucho, pero claro que también tiene un gran equipo que forma el Gaucho de Banús, y este equipo es muy importante, un buen relaciones públicas, personas que sigan la foto de los platos, de los eventos importantes, y los tenemos aquí, dos grandes profesionales, y hablamos con ellos. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Pablo. ¿Pablo, qué más? Mi nombre es Pablo Techera, represento al restaurante El Gaucho de Banús. Tiene un buen relaciones públicas para estar ahí en Puerto Banús, en pleno corazón de Marbella, trabajando en un sitio tan bonito como el Gaucho. Bueno, mucha pasión. A mí me encanta vivir en Puerto Banús, en Marbella. De hecho, se me nota el acento que no soy de aquí. Llevo 7 años viviendo aquí. Me apasiona lo que es Puerto Banús. Y el hecho de estar en Puerto Banús y contar lo bueno de la experiencia que tenemos de nuestro restaurante, El Gaucho, es lo mejor que me puede pasar en este momento. Hay todo el mundo porque es la imagen ahora también. De alguna manera representamos a Humberto, que es el dueño. Tengo un muy buen equipo de trabajo, una comida excelente. Yo estoy en primera persona atendiéndolos a todos. Y bueno, de alguna manera quiero transmitirles a todos que la van a pasar estupendo en Puerto Banús, en El Gaucho. Venga. Preséntanos a esta belleza que tenemos aquí. Presenta la tuya, que has hecho con pleno de producción. Bueno, que me presento yo misma, ¿no? Soy Yana Atlasova, soy fotógrafa de aquí de Marbella, trabajo en equipo de Marbella Te Quiero y somos amigos desde, no mucho tiempo, pero desde hace poco, somos amigos del todo equipo de Gaucho, Noelia, Pablo y Humberto. Y colaboramos juntos cuando podemos. Y seguimos trabajando juntos porque para mí El Gaucho es uno de los mejores restaurantes aquí, con una carta estupendo, así que... Hay material ahí para hacer fotos bonitas. Hombre, claro, claro. Además que el restaurante donde está situado siempre para sacar fotos guapísimos. O sea, la gente que viene ahí, un gusto, gusto de verdad. Enhorabuena por vuestro trabajo y vuestra incorporación en El Gaucho de Banús. Gracias a vosotros. Gracias, nos vemos pronto. Bueno, por supuesto, una gran anfitriona. Siempre Olivia aquí en su casa, en Olivia Valé, y la casa de todos los amigos y sus clientes. Buenas noches, Olivia, que está radiante. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Siempre has cuidado la imagen, siempre es también para Marbella tener esta imagen que le damos a Marbella, porque entre todos realmente hacemos que Marbella tenga el glamour, ¿no? Sí, eso. Hay que luchar para...
quedar con el glamour que ha hecho Marbella famosa desde el momento del príncipe Alfonso de Hohenlohe. Todos los artistas que estaban en mis clubs los primeros años, en 1985, Shirley Bassey, Sean Connery, toda esta gente famosa que tenían casas en Marbella y que hoy son un poquito retirados, pero con los nuevos clientes y amigos maravillosos, Marbella renace de sus cenizas, porque nunca hemos tenido tanta gente guapa, jóvenes, de todas nacionalidades, y eso hace que la mezcla de Marbella es una mezcla atómica con la gente más guapa, más simpática y en nuestro paraíso maravilloso. Bueno, ¿cómo se presenta ya la temporada estival en Olivia Valer? Yo pienso que este año vamos a tener mucha, mucha gente, porque desde el mes de febrero se ve mucha más gente que los años pasados, y yo creo que este año Marbella y España va a estar la primera locación de vacaciones de toda Europa y de América. Estamos haciendo mucha publicidad por los americanos. Yo he hecho en Bloomberg he probado con Bloomberg de hacer una entrevista muy interesante explicando que a los americanos que se acostan a las 12, que aquí en nuestra ciudad de Marbella no hay jet lag, porque cenan a las 6, nosotros a medianoche. Se acuestan a medianoche, nosotros a las 6 de la mañana. Vienen todos para Marbella y van a ver que no van a sufrir ningún cambio de horario. Va a pasar de maravilla. Tendremos mucha Olivia, porque es genial, Olivia, es genial lo que has dicho. Está verdad. Y apetece venir siempre a Olivia, es un sitio emblemático, es que si no viene a Olivia, como no estar en Marbella, ¿no? Sí, yo creo que es un lugar muy particular, que tiene un encanto, una magia, y cada vez que se hace unas fiestas, un gala de caridad o grandes fiestas, siempre lo pasamos muy bien, porque es un ambiente totalmente mágico, con un alma muy particular. Las estrellas, la luna, todo eso nos proteja. Enhorabuena, Olivia. Gracias. Bueno, entrevistamos a Julio César. Bueno, Julio César nos suena al emperador romano, pues es el emperador de la moda, porque es un gran diseñador de arte y costura. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto que estéis aquí. Muy contenta. Es la segunda vez que te entrevisto y encantada, porque además tienes que contarnos muchas cosas. Sí, la verdad que sí. Bueno, primero muy contento y quiero dar un agradecimiento a Horacio por la invitación que me ha hecho de estar aquí y darme la posibilidad de salir en este libro de Marbella, de los 100 de Marbella te quiero. La verdad que es un orgullo, y bueno, la sorpresa la tengo guardada todavía, si la quieres saber, no sé. Sí, bueno, para lo próximo creo que tienes también te vienes aquí a Marbella, que me parece muy interesante, y bueno, estás preparando también lo de Mercedes en Alemania y muchas otras cosas, que yo sé que tienes muchas. Sí, la verdad que sí, muy contento, porque al final hemos cerrado el día 3 de julio para hacer la gala nacional nuestra, para elegir las mises que van a representar a España. Lo haremos en el auditorio Felipe VI de Estepona. Y ahí en marcha, ilusionado. Tienes a toda Marbella ilusionada, porque es mi querida Hermina Lobón, que está ilusionadísima, las chicas que ella mueve. Y bueno, todo esto pues realmente es lo que hace la vida, ¿no? Está siempre en activo y hacer cosas interesantes, como hace nuestro diseñador preferido, que ya es Julio César. Muchas gracias. Hoy mismo, por ejemplo, vamos a sortear un vestido entre los participantes, claro, y se va a hacer un vestido a medida extra para ellos. Para la señora que gane, un vestido largo, a disposición, lo que quiera, podrá elegir lo que quiera. Y es un gesto más que nada de que lo tengo hacia Horacio por la invitación que me ha dado hoy. Enhorabuena, y ya tenemos una entrevista más formal para que me vaya desglosando cada paso que des, ¿eh? Okay, muchísimas gracias, a vosotros. Gracias, hasta luego. Bueno, acabamos de hablar con Julio César, pero todo tiene relación con la moda, y ellos están muy a la moda con su tienda en Laguna Vilas, Fátima y su esposo, también elegantísimo, y que hoy también son premiados con el Oscar, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Cómo te sientes a recibir aquí un premio de, ¿no? Es que siempre es un reconocimiento a la labor que lleváis, ¿no? Jak się tutaj czujesz? Sí, nos sentimos muy, muy orgullosos por estar aquí. Es
For me, it's big honor make the dress the Julio. It's very very. Muchas prendas bonitas ahora para el verano en tu tienda. Hay que ir a visitar Laguna Vila y tu tienda para ver estos vestidos espectaculares y ropa muy de verano también, con las túnicas. ¿Se lleva mucho la ropa fresca, Fátima? Sí. Tejidos suaves, tejidos frescos. Sí. Es que además de eso, es un genio que vamos ahora a disponer de los vestidos de Julio César. Sí, también muy muy buena noticia para nosotros y para la empresa y para la imagen de la empresa. Es un muy muy gran orgullo tener vestido. Es harta costura y muy muy exclusivo. Enhorabuena por esta fusión y me alegro muchísimo. Va a que ir a visitar en la tienda de Laguna Vilas, ¿no? Sí. Bien, gracias. Bueno, hablamos con don Leandro, con el señor Ramón Mesa, un gran empresario, y creo que hoy también lleva un premio, un Oscar esta noche, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Ramón. Hola, ¿qué pasa, Elena? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros encantados, y bueno, y de verte más, porque a ti es muy difícil verte, que siempre con tantos negocios que tienes y todo funcionando a tope, porque todos van divinamente, ¿no? Si me vieran a las 4 de la mañana en el Mercamálaga comprando pescado, no, porque para eso, si estoy en el Mercamálaga a las 4 de la mañana comprando pescado, no puedo estar aquí por la noche. Pasa que esta noche he hecho una excepción y he venido porque mañana va a ir un trabajador mío con otro compañero a por pescado, que mañana es sábado y hay que estar ahí. Como empresario, ¿cómo ves Marbella este 2015? ¿Cómo lo ves? Bueno, parece ser que está despertando un poquito y las cosas están yendo mejor. Yo estoy viendo por lo menos las pesqueras, las estoy viendo que están subiendo, y la gente en la calle se ve ambiente y lo veo bastante bien, gracias a Dios, mejor que el año pasado. Cuando uno da calidad y buenos precios, como tú estás dando, pues no tiene más remedio que funcionen las cosas. Sí, hombre, los clientes lo saben, que ir a la pesquera a comer calidad, precio, una relación magnífica. Y por eso seguimos funcionando. Ya tenemos hoy abiertos 23 restaurantes, entre la cadena de Tragatapas, La Pesquera, Tutigusti, Apasionata, Puerta del Príncipe, todos los restaurantes que forman el grupo La Pesquera. Y la verdad es que estamos funcionando muy bien y estoy muy contento. Ojalá continúe. Hoy Óscar, que es un tío magnífico, se ha acordado de darme un premio a mí y estoy agradecido y encantado de recogerlo. Te merece todos los premios, que es muy trabajador, muy currante, y te conocemos de toda la vida aquí, así que te lo mereces. Y Leandro también, premiado esta noche. No, no, yo vengo acompañando a Ramón, además le agradezco la invitación porque creo que además he merecido más que el premio. Es envidiable el grupo La Pesquera, yo lo conozco hace tiempo y creo que es una referencia, tanto para Marbella como en el resto de España. Hay que decir que Ramón tiene también restaurantes en Madrid y su crecimiento ha sido absolutamente genial, ¿no? Entonces creo que merecido, no, merecidísimo, que le den cualquier premio, este y muchos más. Pues enhorabuena, de verdad, y que disfrutéis de esta noche, esta velada, esta cena gala. Gracias. Gracias a ti. Que es que no para nunca con la película, la cena, los Oscar. Bueno, enhorabuena primero por la gran convocatoria que tiene, los grandes seguidores y por estos premios Oscar a los empresarios de Marbella. Gracias a ti, por supuesto, por entrevistarme, sabes que te sigo, pero lo más bonito es que es el Oscar. ¿Por qué Hollywood da Oscar a los directores, a las películas? ¿Por qué no nosotros en Marbella podemos dar a nuestros empresarios, a la gente profesional que trabaja por y para Marbella? ¿Por qué no? Y lo que estamos haciendo junto con el libro de los 100. Estoy muy, muy contento por el resultado. Tú lo has dicho, tenemos un overbooking total. ¿Cuántos Oscars se entregan esta noche? 15. Y el año que viene te va a tocar a ti. Seguro. Un poco, ¿qué empresarios son los nominados este año para los Oscars? Bueno, ahí está, por ejemplo, el gran embajador de Marbella, que es Manolo Santana. Sin duda alguno, está gente nueva, gente joven que está empezando con negocios. Creo que necesitamos en Marbella
gente que venga, que abra negocios, que cree puestos de trabajo, como por ejemplo Adriana Mija, que ha creado una inspectora de escuela de protocolo, como por ejemplo El Gaucho, un restaurante espectacular con su propietario que ha sido la sensación, como Cristina Meija, con otro restaurante también en Cristamar. Son gente nueva. También, por supuesto, está Gabriela Recalde, por ejemplo, que tú la conoces mucho, de la Alcazaba, en inmobiliaria, Olivia Valer, como siempre. O sea, están los mismos, pero también hay nuevos. Siempre buscamos el punto para darle la oportunidad a la gente que se merece y que se lleven ese recordatorio Oscar, porque yo me llamo Oscar, por eso lo pudimos hacer, si no, no se puede hacer. Tuve suerte. Y lograr que entre tú, nosotros y la gente que nos ve, que esta Marbella recupere ese glamour que siempre tuvo y nosotros colaborando de la manera posible, como se ve ahora, ¿no? Totalmente lleno. ¿Eh? Es ese lugar elegido de Olivia. ¿Y la película para cuándo, Oscar? ¿Para la película de Trabaja Pepe? Sabía, ¿no? Este domingo, si Dios quiere. Una frase que todavía no se la ha aprendido. Sí, dabai. Pepe, tan bueno que me tiene una cara de malo que no vea. Entonces vamos a trabajar una película que es muy bonita, se llama Historias de Marbella. Yo la escribo, la dirijo y la produzco, por eso hace falta dinerillo. Pero bueno, estamos trabajando de maravilla y la película es, no te la puedo contar mucho porque estamos ahora en televisión, creo, pero es más o menos el rapto de un niño y luego la policía, un final feliz, lo encuentran, pero durante esas cosas pasan, durante eso pasan muchas cosas. Pues enhorabuena, felicidades. ¿Y cuándo te van a dar el Oscar a ti? Porque yo creo que te lo merece tantos años. Tú sabes que tanto tú como yo, como Pepe, como la gente que trabajamos mucho en televisión y todo, que es bastante sacrificado, sobre todo lo que hacéis vosotros, estamos para trabajar. Estamos para ayudar a la gente a que esta ciudad sea lo que fue siempre, la mejor ciudad turística del mundo. Por eso, Marbella, te quiero. Bonita palabra, enhorabuena. Un beso, gracias, mi amor, beso. Oye, no me lo ponga guapo al Pepe para la película, déjalo con esa cara de malillo. Lo dejamos. Hasta luego, gracias, amigo Marbella.